Hola a todos y todas. ¿Saben lo que hay en este vaso? Es agua con aceite. Y miren, el agua no disuelve el aceite. Cuando lo analizamos así, pensamos que no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa cuando este aceite, o el que se usa en la cocina para freír, se vierte en la cañería y llega hasta los ríos, los lagos o el mar? Se genera un grave problema ambiental. Les invito a conocer esta situación. El aceite que utilizamos para cocinar está compuesto mayoritariamente por triglicéridos, que es un tipo de lípido formado por la reacción de una molécula de glicerina y tres moléculas de ácidos grasos. De esta manera, las moléculas de triglicéridos son moléculas apolares. Es decir, no se disuelven en agua, ya que entre la mayoría de sus átomos no hay diferencia eléctrica neta, y esa propiedad es la responsable de atraer el agua. Además, debido a la menor densidad del aceite con respecto al agua, hace que los triglicéridos queden sobre la columna de agua. Al arrojar el aceite en el drenaje, este recorre el sistema hasta llegar a los ríos. ¿Ven? Generando una capa sobre el nivel de agua. El depósito de esta capa hará disminuir la entrada de luz en los ecosistemas acuáticos, entorpeciendo el proceso fotosintético de algas y plantas acuáticas. La disminución de la fotosíntesis no permitirá la oxigenación del agua, lo que propiciará la muerte de los seres vivos de estos ecosistemas. Un litro de residuo de aceite usado en la cocina puede llegar a contaminar hasta 10.000 litros de agua. Sin embargo, no todo está perdido. Para ello, todos debemos colaborar activamente, ya que las soluciones sencillas existen, como separar el aceite usado y entregarlo en contenedores especiales o llevarlo a asociaciones que lo pueden convertir en jabón y hasta en biodiesel, haciendo que los residuos de aceite dejen de ser un problema y se transformen en nuevos recursos económicos sustentables. No solo el aceite es un potencial contaminante del ecosistema. También lo son el champú, los productos de limpieza domésticos, entre otros. Les invito a seguir investigando sobre estos otros contaminantes y así contribuir con el cuidado del medio ambiente. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.